estamos felices de compartir aquí con Yacel Michelet. ¿Cómo te sientes de parir la familia? Me siento súper contento de que por fin dio la luz. Un proyecto de 2021 que lo filmamos. Y es una película que yo no podría, obviamente, definir en una sola línea. Porque conjuga como comedia, acción, thriller, suspenso, pero estoy muy orgulloso de ella, en verdad. ¿Cómo te sentiste de verla en pantalla grande, de ver a todo este crew y tu idea plasmada? Increíble. Y ver la reacción del público fue todavía mucho mejor todavía. De verdad, yo espero que el pueblo dominicano lo pueda ver. Y los que aquellos que no puedan ver al cine en el 13 de junio, saldrá a finales de julio, en la plataforma de Disney Plus. ¿Qué significa para tu carrera esta proyección internacional de que esté en esta plataforma? Yo veía de niño Disney, entonces cuando tú te ven algo que tú veías de niño, es como que, no, eso es increíble, de verdad. De verdad que me siento súper orgulloso y súper contento, y también agradecerle a Bob Luke que me dio la oportunidad, porque no es de parte mía que llega allá, es de parte de José Ramón Alamá y su equipo, que tienen un gran trabajo y que pudieron posicionar la película en esa plataforma. Invita al público a que no se pierda La Familia. Este 13 de junio todos tienen que ir a ver La Familia. Siempre hablan de que quieren ver una película súper dominicana, que no sea solamente comedia, y esto es una conjugación de muchos géneros y una película súper dominicana, la verdad.